Hola a todos, me llamo Jaciel Bernal y soy chofer de tráiler desde los años 90. En este trabajo a nosotros nos toca ver un poco de todo. Hay quienes dicen que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, pero yo les puedo decir que no siempre es de esa manera. Esto ocurrió a principios del año 2000. Como saben, y si no se los explico, cuando alguien sufre un accidente en carretera y lamentablemente pierde la vida, en dicho trayecto se colocan cruces a los lados de la carretera en forma de ofrenda y para que su alma pueda descansar en paz. En relación a este hecho, hay una carretera por el norte de México que está especialmente llena de cruces. Este lugar es el famoso voladero de la Rumorosa. La Rumorosa es un tramo carretero que es el más peligroso de todo el país por las curvas tan cerradas que hay en ella. Además que está sobre una cadena de montañas donde el viento sopla tan fuerte que es capaz de volcar un tráiler como si fuera un avión de papel. En este lugar hay montones de vehículos chocados y aunque la mayoría de los cuerpos son recuperados, la estadística dice que muchos, decenas o incluso cientos, nunca fueron recuperados. En una ocasión me tocó pasar por ahí de noche. En ese entonces me sentía cómodo en los viajes nocturnos. Tenía rato en ellos y les había tomado algo de gusto. Durante ese viaje iba escuchando un programa de radio que me gustaba para hacer el tiempo un poquito más corto, siendo que estaba pasando justo por el tramo donde están aquellas cruces. Aquel famoso voladero, cuando sentí un extraño escalofrío, era como si el frío hubiera bajado de pronto a la cabina. Como no vi vehículo detrás de mí, me detuve un momento para ponerme una manta encima. No tenía otra chamarra más que la que traía puesta y en verdad el frío estaba todo lo que daba, algo que jamás había sentido en aquel sitio. Me habré descuidado unos 20 o 30 segundos de la vista del parabrisas y cuando la levanté nuevamente vi que había una pequeña multitud de personas caminando a orillas de la carretera. Este grupo de personas eran unas 20 o 25. Se movían en un vaivén desorganizado como si fuera una peregrinación o algo parecido a esto. Al principio no me dio mala espina porque asumí que era eso. Una peregrinación, peregrinos, pero en cuestión de segundos la lógica cayó en mí y me hizo reflexionar que eso era imposible, que un grupo de personas caminara en plena madrugada por aquella vía tan solitaria y peligrosa, era algo que nadie en su sano juicio haría y menos en grupo, ni siquiera los mismos peregrinos. Prendí las luces altas para hacerle la señal de que tenía que avanzar con el tráiler y que se hicieran a un lado, pero ahí fue cuando la sangre se me heló verdaderamente, pues pude ver con más claridad que todos esos seres tenían alguna parte del cuerpo faltante. Sus ropas estaban quemadas o cortadas, sus miradas eran perdidas y con un caminar muy lento, más lento de lo que deberían, parecían simplemente zombies. Les juro que quería gritar del susto, pues eso no era nada bueno, y aunque me pregunto por qué no hice nada, es algo que me hubiera ayudado mucho en ese momento, sabiendo que lo que observaba eran almas, almas de las cruces del camino. Decidí no hacer nada, dejé que ellas avanzaran con dirección mía y que me pasaran. En el instante en que vi cómo esas almas pasaron al lado del tráiler, sentí un frío aún más intenso. Sacaba vapor de mi boca y eso que dentro del tráiler tenía puesta la calefacción. No fue sino hasta que todas y cada una de esas almas pasaron que pude sentirme un poco más tranquilo y el frío también disminuyó considerablemente. En cuanto los pies me respondieron, pisé el acelerador a fondo y salí de aquel tramo.
¿Alguna vez les ha pasado que toman un trabajo sin saber las consecuencias que éste les pueda traer? Eso me pasó hace unos meses apenas. Por cosas de seguridad y en especial, por lo que voy a contar, no quiero decir mi nombre. Yo trabajo como chofer de tráiler de manera independiente. Tengo un par de vehículos pesados que rento y uso para el transporte de lo que prácticamente sea. Hace unos meses vino hasta mí un cliente quien me pidió hacer un traslado de mercancía entre dos estados. Como tal, el viaje era sencillo: ir a la dirección dada por el cliente, cargar el producto, tomar carretera y descargarlo en el destino. Incluso yo no haría nada, pues él tenía personal para la descarga y la carga. Pero no solo eso. Lo mejor era que este cliente me pagaría una gran cantidad de dinero por ese viaje. Llamado por la plata, no pregunté qué transportaba ni algún detalle de los que se hacen de rutina. Al contrario, no quise abrir la boca y echar a perder aquel trato. A las 5 de la mañana fui citado a una fábrica que está fuera de la ciudad donde se cargó el tráiler con algunas cajas de madera, siendo que desde ahí algo oliera bastante mal. En ningún momento se me dejó siquiera asomarme para ver qué subían a mi vehículo. ¡Ey, ey, ey! ¡Para allá! ¡No mires! Era lo que los trabajadores que subían eso me dijeron en varias ocasiones. Con mis nervios calmados y con el tráiler lleno, procedí a tomar carretera rumbo al destino. Con el avanzar de los kilómetros me empecé a sentir extraño. Era la sensación de que algo malo estaba pasando. No que fuera a pasar, sino que ya estaba pasando. Estaba encerrado en mis pensamientos cuando tuve que bajar el volumen de la música porque escuché un sonido extraño en el interior de la carga. Hice silencio y al parecer algo estaba golpeando la caja del tráiler, pero desde dentro. Por algún momento me quise detener para echar un vistazo a la caja, pero no lo hice porque el cliente me detalló que no debía hacerlo bajo ningún motivo. Sin embargo, aquel ruido de golpe seguía siendo más y más fuerte. Incluso por momento la caja se movía y perdía dirección a raíz de esos golpes que eran sumamente fuertes. ¿Serán acaso animales exóticos? Ese fue mi primer pensamiento. Podría ser que estaba trasladando algún tipo de animal protegido y por eso la cautela del cliente. Sin embargo, y aunque yo soy un ignorante en cuestión de fuerzas animales, pero estoy seguro que el tamaño de la caja del tráiler, allá adentro, no habría ningún animal que entrara y que golpeara con tanta fuerza. Prácticamente todo el trayecto fue algo similar a eso: golpes, azotes, incluso y por momentos, arañazos y chillidos se oían. Créanme que a pesar de ser pleno día, plenas 2 de la tarde, mi cuerpo estaba temblando de frío por el miedo de no saber qué diablos estaba transportando. Nuevamente se me vino a la mente detenerme y ver qué era eso que había atrás. Pero si lo hacía, quizás vería algo, y ese algo sería lo último que viera en mi vida. Con las manos llenas de sudor, manejé las 3 horas restantes hasta llegar a mi destino. A toda marcha entré a otra bodega, la cual también estaba abandonada y afuera de donde toda civilización. Hice mis maniobras de reversa y me posicioné correctamente. Un par de hombres me vigilaron para que no bajara del tráiler hasta que descargaran aquel envío. Doblaron mis retrovisores, incluso se me pidió que mantuviera los vidrios de las puertas cerradas para no oír nada. Y a pesar de eso, oí como chillidos de algo, de un animal que jamás había escuchado, resonaban en esa vieja bodega. Ya se te depositó el resto. Gracias por el trabajo y buen camino. Fue lo último que oí del cliente, quien me dejó ir una vez que se bajó todo del camión.
Desde ese día me quedé con la duda de saber qué transporté, aunque la verdad no sé si de saberlo podría vivir tranquilo. Esto me sucedió mientras iba de camino a Los Mochis, Sinaloa. En esa ocasión iba manejando como a medianoche por una de las tantas carreteras que hay por aquellos rumbos. Para la hora me sentía ya muy cansado y solo esperaba la hora de llegar a mi destino. Mi mirada estaba enfocada en el frente del camión cuando de pronto vi algo a la distancia, algo que se movía de forma errática al borde de la carretera. Creí que podría ser algún animal, pero poco a poco me di cuenta que era algo mucho más grande que eso, algo que tenía forma humana. Con el avanzar de los metros vi que se trataba de una mujer que estaba parada al borde de la carretera. Ella tenía el pulgar levantado haciendo señales de viaje. No puedo decir el porqué, pero casi de manera automática me detuve para subirla. Fue ahí que vi a una mujer que tenía el cabello largo y oscuro. Estaba vestida con ropa antigua de color gris. Ella era joven, de no más de 20 años estoy seguro. Sin embargo, hubo algo que me causó mucha intriga, y eso era que la mujer se notaba que estaba muy golpeada o lastimada, pues había marcas de ello en todo su cuerpo. Cuando me detuve, inmediatamente se subió al tráiler. Le di las buenas noches y le pregunté hasta dónde iba. Pero la chica solo dejó escapar de su boca un gesto, nada de palabras. Fue ahí que me di cuenta de otra cosa extraña, y eso era que su piel estaba pálida, y sus ojos estaban parcialmente en blanco, casi como si estuviera muerta en vida. Tenía moretones en todo lo que se asomaba de su piel, el cuello, el pecho y el rostro. «Oye, ¿te encuentras bien? ¿Te ves muy lastimada? ¿Necesitas algo?» Mencioné, pero ella seguía sin decir nada. Me sentí incómodo y algo asustado. Antes de que pudiera reaccionar, mi cuerpo entero comenzó a temblar. Me sentí a punto de vomitar y con un sabor amargo en la boca. En eso la mujer me volteó a ver directamente a los ojos. A la hora de vernos de frente, vi el horror puro. Pues ahora sus ojos ya no eran blancos, eran completamente negros. Era como si no los tuviera. En ese momento supe que estaba enfrente de un ser sobrenatural y no de una mujer de carne y hueso. En voz baja y casi a susurros empecé a rezar un Padre Nuestro, algo que al parecer hizo enojar mucho a aquella mujer porque empezó a taparse los oídos mientras gritaba de una manera muy aberrante. Por un momento sentí que perdí el control del tráiler, pues los gritos me estaban desorientando. En ese momento pensé que todo estaba perdido y que solo era cuestión de minutos para que la mujer me hiciera salir del camino y con eso terminar todo. Pero por suerte no pasó. Pero lo que sí pasó fue que esa mujer abrió la puerta del tráiler en movimiento y saltó así sin más. La puerta del tráiler quedó abierta y se mecía con el avanzar a tope del vehículo. Mi corazón latía todo lo que daba, y aunque sabía que había ahuyentado a la mujer, no paré de rezar hasta llegar a la gasolinera más cercana. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.